Te damos la bienvenida a Diálogo con Ingenieros. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México queremos que todas las voces participen en las sesiones, por lo que ponemos a tu disposición la aplicación Slido para realizar preguntas a los ponentes, escribir comentarios y participar en encuestas. El primer paso es descargar la aplicación Slido. Para ello, dirígete a la tienda de tu dispositivo y busca Slido App. Instala la app, es gratis. Si no está disponible para tu dispositivo móvil o te conectas desde una computadora, ingresa a Slido.com. Una vez descargada la aplicación o entrando a Slido.com, ingresa al evento con la clave Diálogo CICM. Completa los campos de nombre y correo electrónico y pulsa el botón Unirse al evento. En algunos casos se te pedirá un código de confirmación. Revisa tu correo electrónico para obtener dicho código y escríbelo para confirmar tu identidad. Para realizar una pregunta al ponente, ve a la sección Preguntas del menú superior. A continuación, escribe tu pregunta en el recuadro correspondiente y finalmente pulsa en el botón Enviar. Dale like a tu pregunta. Si deseas hacer algún comentario al ponente, ve a la sección Ideas del menú superior. A continuación, escribe tu comentario en el recuadro y finaliza pulsando en el botón enviar. Para participar en la encuesta de la sesión, ve a la sección Encuestas del menú superior y completa las preguntas correspondientes. En un momento comenzamos. Muy buenos días a todos, hoy es un día de honor, tenemos a un gran amigo del colegio, un gran amigo personal, un asesor de, de todos nosotros que viene a platicarnos. El diálogo del día de hoy sin duda será memorable, un viaje en el tiempo, donde las anécdotas y reflexiones de un gran personaje del México actual se presentan como señales que nos pueden ayudar en la construcción de un camino hacia el futuro de nuestro país. Hoy realizaremos una interesante travesía por los últimos 75 años que nos revelarán no solo el devenir de México, sino también las huellas que el pasado reciente han dejado en México y en el mundo. El país en que he vivido, más que una conferencia que nos presentará el doctor José Narro Robles, es un recorrido extraordinario por los hitos que han forjado el mundo en que habitamos. Desde el México por revolucionario de la década de los 40 hasta los grandes desafíos contemporáneos, cada episodio o cada momento ha dejado su marca en el escenario mundial o influenciado directa o indirectamente en el destino de nuestras vidas. Como siempre, nuestro agradecimiento para el público presencial que nos acompaña en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de México y un saludo al público virtual que se conecta con nosotros cada día. Doctor Narro, estamos muy orgullosos de contar con su participación y le expresamos nuestro reconocimiento por su trayectoria académica y profesional, todo ello de gran impacto en la educación universitaria y en el sector salud de México. Saludo al vicepresidente técnico de Planeación, ingeniero Luis Rubledo Cabello, y agradecemos la participación especial de nuestro vicepresidente de Desarrollo Académico y Apoyo a e Investigación, doctor Felipe Arreguín Cortés, quien nos brindará un valioso comentario posterior a la presentación del doctor Nar. También agradecemos la presencia del ingeniero Salvador Aguilar Sanders, un Puma de corazón quien nos presentará la semblanza de nuestro invitado y moderará la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Sergio, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, es un honor leer la, la semblanza del doctor Narro. Eh, a continuación, el doctor José Narro Robles es un académico, médico y político mexicano. En la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló una carrera académica de casi 40 años y en esa casa de estudios se desempeñó como director de la Facultad de Medicina y como rector entre 2007 y 2015. Es, coauto, es autor y coautor de 118 artículos y capítulos de libros de contenido académico, al igual que de 295 productos de divulgación. Ha sido ponente y conferencista en más de 1.300 foros de México y en 20 países del mundo. En el gobierno federal ocupó cargos relevantes en las Secretarías de Salud, donde fue secretario y subsecretario, y en la Secretaría de Gobernación en donde laboró como subsecretario de gobierno, al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social donde fungió como secretario general. Actualmente es presidente de País Consultores. Por sus aportes ha sido reconocido con 21 doctorados honoris causa, entre ellos los de las universidades de Salamanca, España, de La Habana, Cuba, de Santiago de Chile, Arizona, Estados Unidos, Birmingham, Birmingham, Inglaterra y Ricardo Palma de Perú. De igual forma, ha sido reconocido con condecoraciones otorgadas por los gobiernos de España, Francia y Chile. Eh, doctor Narro, eh, adelante, le cedo la palabra y por favor, para que pueda iniciar. He pedido autorización y si ustedes no tienen inconveniente, eh, y espero que no lo tengan, voy a hablar desde allá abajo para poder estar más en contacto incluso con las láminas. Bueno, pues permítanme decirles, primero que nada, que saludo con muchísimo gusto a los integrantes de esta mesa que preside esta, este diálogo, diálogo con, con ingenieros. Eh, y en segundo, Término, si me ayudan con la presentación. Eh, ahí está. Eh, quiero hablar sobre el país que he vivido, el país que los integrantes de una generación que nacimos en 1948, en mi caso, pero bueno, póngale los años antes o los años después que ustedes quieran, eh, que al fin y al cabo de eso se trata. Y quiero decir otra vez, primero que nada, gracias. Muchas gracias al señor presidente de este Colegio de Ingenieros Civiles de México por la invitación. Eh, ha tenido la audacia de invitarme. Eh, me ha probado ya en un par de oportunidades y ahorita en el desayuno eh, y no termino de convencerlo. Y entonces, bueno, sigue insistiendo, dándome oportunidades. Apreciado Jorge, muchas, muchas gracias. Y por supuesto que a ustedes, señor doctor, querido Luis, Sergio, muchísimas gracias por estar presentes, pero particularmente a todas, todos ustedes. Por su presencia. Eh, estoy próximo a los 75 años. Algunos de ustedes han de pensar, se me hace que se quita la edad, pero no. Estoy próximo a 75 años. La mesa de regalos será en una cadena de farmacias, ¿no? Eh, que para no meter publicidad gratuita no menciono, pero cuando me hizo Jorge el favor de invitar a tener este diálogo con ustedes, le dije, ¿por qué no hacemos una revisión rápida, somera, no se puede ser exhaustivo, sobre lo que ha pasado en México y en el mundo? Porque México es interdependiente de muchas cosas que pasan en otras latitudes. Entonces, quiero y me propongo compartir algunos hechos relevantes para quienes generacionalmente somos muy cercanos. Quiero documentar lo que pasa en el mundo y plantear simultáneamente algo que yo no puedo evadir cada vez que hablo, y es decir, México es un país grande y con grandeza. Es un país de una magnitud y de una calidad en muchas áreas que le dan eso, tamaño magnitud, pero también grandeza. Quiero finalmente eh, compartir con ustedes lo que nos pasa hoy y lo que creo que convendría que pasara un poco más adelante. A ver, van 20 asuntos relevantes en, en esta y en las dos próximas láminas para documentar un poco algunos asuntos, ni son todos, ni necesariamente están jerarquizados, pero que para mí, cuando me puse a escribir y a reflexionar y a buscar información, eh, me parecieron importantes. Fíjense, cuando yo nací en la generación a la que pertenezco, a, a, terminando la primera mitad del siglo XX, en el mundo habían 2.500 millones de seres humanos. Hace unos minutos, eh, Sergio decía, el tema de la población es muy importante. ¿Cómo no va a serlo? Si eh, son, ahora somos más de 8 mil millones y la previsión eh, promedio estimada, no la más alta, no la más delicada, prevé que para 2055, yo le decía a Jorge, yo ya me voy a excusar de estar con el cualquier tipo de diálogo con cualquier tipo de persona eh, en este mundo, este, porque en 2055 van a ser 10 mil millones de seres humanos. En México la población se ha multiplicado cinco veces de mediados del siglo XX para ahora. Y hemos tenido, no hay ninguna duda, una mejoría en el sistema político democrático del país, pero con altibajos y con una tardanza en nuestra transición que es muy, muy importante. Se han tenido éxitos en México y en el mundo. El ser humano ha conseguido erradicar la viruela, una enfermedad que generó por siglos. Enfermedad, muerte, lesiones terribles, secuelas espantosas, en fin. Y ha conseguido desarrollar vacunas. No es que antes de 1950 no hubiera, pero el arsenal de vacunas de que se dispone hoy en día es mucho más impresionante. Hemos tenido guerras, invasiones, persecuciones, hambrunas, ha habido genocidios en las generaciones que estamos aquí representando o a las que pertenecemos, les ha tocado ver todo esto. Hoy estamos viendo en un mundo supuestamente más desarrollado, en Europa, en Ucrania, una guerra que no tiene ningún sentido a juicio de muchos y para muchos es de vida o muerte. Hoy estamos viendo lo que está pasando en Israel y en la franja de Gaza. ¿Y quién sabe para dónde vamos? ¿Y quién sabe qué se va a ocasionar? Nos tocó ver el, la caída del muro de Berlín. Nos ha tocado ver la transformación de países, países que en la geografía han desaparecido. La URSS regresó a las distintas repúblicas y está nuevamente un movimiento para reintegrarse. Eh, tenemos por supuesto al ser humano explorando el espacio. ¿Cómo olvidar? Casi todos nosotros podemos decir dónde estábamos en aquel día de julio de 1969 donde eh, el ser humano puso un pie en la, en la luna. Y hoy podemos ver lo que pasó hace millones y millones de años con los telescopios más potentes, con los que están instalados fuera de nuestro planeta incluso. Hemos visto un desarrollo de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto. Y puedo decir que somos una generación, soy pertenezco a una generación, en donde hemos pasado en la televisión, que era algo prodigioso. A mí me tocó todavía los domingos de radio, ¿no? Cuando era muy pequeño, cri cri, por ejemplo, o dispara Margot, dispara, ¿no? Arturo de Córdoba y toda esa gente. Eh, la sombra. Este, bueno, tantos y tantos programas que uno puede recordar de radio, pero después la televisión y de ahí a todo este mundo digital que no sé hasta dónde vamos a llegar, que es prodigioso. Conté el número de presidentes y de papas. A la generación a la que pertenezco, en México, 13 presidentes de México y 7 papas en el espacio católico. Nos tocó ver, yo nací pre ciudad universitaria, nos tocó ver el prodigio de algo que ustedes, sus antecesores, sus maestros, proyectaron e hicieron realidad. Una obra fantástica, una obra que no podemos, no valoramos debidamente. Fueron más de 200 mil metros cuadrados de construcción entre 1950, que formalmente arrancó, y por allá de 1955, cuando se terminó el último de los edificios, que en este caso fue el de la Facultad de Medicina, la última que se cambió a Ciudad Universitaria. Pero el 20 de noviembre de 1952 se entregó el Estadio Olímpico con el clásico poli UNAM. ¿Hay alguien del poli aquí? Les ganamos, compañeros. <laughs> en aquella ocasión, ahora nos han puesto unas tranquilas espantosas. 20 épico el, 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 el momento. ¿Mandé? Sí, absolutamente. Nada más le voy a decir una cosa, ingeniero. Fui rector ocho años. Y cuando yo fui rector, no perdimos uno. ¿eh? No, pero es maravilloso a ver lo que hemos vivido es realmente fantástico. Eh, hemos vivido la consolidación de la UNAM, pero no nada más. Ah, hoy tenemos, hoy tenemos un sistema público de educación superior muy potente. No hay una sola entidad federativa. Y en 1950 eran varias las que no tenían una universidad pública, una institución de educación superior de orden público y, y en muchos casos tampoco privada. Trece rectores a lo largo de estos 75 años. Conocí a 11 de los 13 y yo personalmente trabajé con seis de ellos. Hemos sabido. Hemos conocido, hemos disfrutado a más de la mitad de los premios Nobel que se han entregado. En particular, en mi caso, la literatura que me apasiona, es una de mis aficiones. Y bueno, es, es que es extraordinario lo que uno ha podido disfrutar. Me gusta el béisbol, eh, le consta Alfonso, él es un tigre, ahora... Pasaron de México a Puebla, son de Quintana Roo ahora y creo que están planteando irse a San Salvador o no, no, no sé, pero bueno, yo soy de los diablos rojos del México, pero nos, nos consta esta afición. Más de la mitad de las series mundiales nos han tocado verlas, conocerlas, saber de ellas, de los Juegos Olímpicos. De los campeonatos del mundo, por cierto, una olimpiada y dos campeonatos, 70 y 86 en, en nuestro país, y todos los Super Bowls, y todos los Super Bowls. Incluyo cinco eventos, porque ahí estoy considerando a dos de los tres premios Nobel que ha tenido México y yo tuve el gusto de conocer, tratar y de estar cercano con dos de ellos. Eh, el incremento de la esperanza de vida al nacimiento, que ha sido también muy impresionante, 27 años en el caso de nuestro país, nos tocó ver, atestiguar que se cumple una norma fundamental, que tratamos de avanzar en materia de equidad de género, tratamos. Estamos lejísimos de alcanzarlo. Esa asignatura pendiente en muchos sentidos, pero por allá de los 50 se reconoció en nuestro país el voto a la mujer, primero en las estructuras municipales y después en las elecciones federales. Hemos atestiguado lo que ha pasado en materia de derechos humanos y de preocupación por el ambiente. Preocupación que más nos vale, vamos a ver algunos datos, seguir manteniendo. Desarrollo de la cultura, el arte, literatura, cine, música, pintura. El crecimiento de la población de China y de la India. Fíjense, en estos 75 años, China y la India han crecido casi en 2 mil millones de seres humanos. Grandes personajes, mujeres y hombres que a mí en lo personal de México y de fuera del país me han tocado ver. Déjenme pasar ahora a ver cómo está el mundo y cómo está nuestro México. Y yo tengo que decirlo, pues se trata de un mundo fantástico, no, no podemos, paradójico, de contrastes, con algunas cosas que son extraordinarias, vamos a verlo los mayores niveles de desarrollo en salud, en educación, en desarrollo social, en calidad de vida. Más años de vida y más calidad de vida en esos años, pero también con problemas que vamos a repasar. Desarrollo científico, económico, democrático, al que ya me referí. Hace rato, Jorge, platicábamos, decías tú, cómo hemos pasado de lo micro a lo macro. ¿Cómo algunos sufijos o prefijos, el mili, micro, nano, pico, femto, yato, que se refiere a lo más pequeño, o el de lo grandote, kilo, mega, giga, tera, peta, exa? Que antes, pues no necesariamente, no llegábamos a todos esos. A lo mejor en la primaria o en la secundaria nos enseñaron algunos, pero los más próximos al cero, al, al punto de equilibrio, avances significativos en, por ejemplo, la información. Estamos en tiempo real viendo lo que pasa en muchas partes del mundo. Los traslados, los viajes, la comunicación, el conocimiento, lo que hoy podemos hacer en el cuerpo humano o con el cuerpo humano en un hospital, es equivalente a lo que pasaba en aquella gran película de un viaje fantástico, de finales de los años 70, con un ícono de la belleza de aquellos tiempos, quien ya falleció, Raquel Welch, por ejemplo. ¿no? Eh, esta parte de derechos y dignidad, que me parece que son fundamentales, tenemos que avanzar. Hoy escribí un editorial en el Universal, en donde hablo del tema de la verdad, del tema de la decencia y del tema de la dignidad. Tres asuntos que tenemos que rescatar en la vida colectiva y particularmente en la política eh, y entre los políticos. Pero también hay cosas que nos lastiman. Grandes brechas, grandes contrastes frente a lo que se ha logrado avanzar. El tamaño de la población a mí me sigue pareciendo, Sergio, que es uno de los temas. Esto no puede seguir al infinito, Luis. Esto no, no tiene sentido, sino porque lo que vamos a reproducir es la pobreza. Donde se va a dar el crecimiento poblacional es desafortunadamente en las regiones, en los países más pobres de nuestro mundo. El tema del analfabetismo no es creíble que con tanto desarrollo el mundo tenga más de 700 las estadísticas varían y si me quedo con la mitad 750 millones de seres humanos de 15 años y más que no saben leer y escribir en la lengua que ellos sean eh, 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 que sea su lengua materna la contaminación, el cambio climático y los eventos extremos, sequías e inundaciones. Y en un mismo año, teniendo esos siglos en una parte del mundo, inundaciones y en otra, eh, sequías bárbaras, brutales, como la, lo que pasó el año, el año pasado. Los niveles de violencia, de homicidio el terrorismo, las guerras, los gastos militares en el mundo que son simplemente inaceptables, la desigualdad. Vivimos en un mundo profundamente desigual y esto tiene que preocupar, es un motivo de preocupación, por ejemplo, de las Naciones Unidas, de organismos financieros, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pero también de cualquier agrupación que tenga sentido común y que valore la importancia de la igualdad. Deberíamos acercarnos más, cambio de valores. Hoy parecería que el mensaje a los jóvenes es, hagan dinero, ese es el símbolo del éxito. Tener, tener mucho, tenerlo pronto. Trata de que si lo haces de manera equivocada, por el camino que no se debe, que no te descubran. Pero si tú tienes dinero y mucho, eres exitoso. Y otros valores fundamentales los estamos olvidando. Un mundo amenazado por la acción, las guerras, pero también por las indiferencias. De pronto nos aislamos. Julio Frenk hace tres años, eh, hablando del tema de COVID en México, Hablaba de una sociedad anestesiada. Pues tres años después así seguimos. Tuvimos entre 20 y 22 en esos tres años 800 mil muertos en exceso por la pandemia y por el mal manejo de la misma. Y la gente como si nada, tan campante como siempre. Los jinetes del apocalipsis. Ahí están. El hambre, la guerra, la enfermedad, ahí están. Tienen formas diferentes. La esclavitud tiene formas distintas, pero ahí están, siguen estando. ¿Por qué México es grande? Bueno, me puedo pasar una hora, pero aquí están algunos datos. A ver, es un país grande por el tamaño de su población. Ya somos la demografía número 10 del mundo. Hay nueve países más grandes en tamaño que México. La biodiversidad que tenemos, el capital natural que acumulamos, dice el doctor Sarucán, que en, en muchos campos de, esta, de este capítulo estamos entre los cinco países, estamos entre los diez en el conjunto de los indicadores, en los diez mejores, en los diez mayores, en los que tienen más biodiversidad, más capital natural. Es un país grande por su territorio, dos millones de kilómetros cuadrados. Somos la extensión geográfica número 14 del mundo. Tenemos, somos una potencia exportadora y, a, y, y, y que atrae turismo. Ahí están parte de nuestras potencialidades entre los 15 países que están con mayor capacidad de hacer esto. 10.000 mil kilómetros de costas y litorales, el país número 15 del mundo. Una economía que midase como se quiera medir, está dentro de las primeras 20 del mundo. 15, 16, 17. Hemos venido perdiendo competitividad y eso tiene que preocuparnos. No crecemos al ritmo que se debería y se podría, las dos cosas. Se debe, pero también se puede, pero hay que hacer lo que se tiene que hacer. La grandeza por su parte, bueno, pues tiene que ver con asuntos que no son cuantitativos, que son cualitativos. Grandes movimientos nacionales, el orgullo de ser y pertenecer, una cultura milenaria, una cultura extraordinaria entre los pueblos originarios. Decía Miguel León Portilla que hay pocas culturas originarias en el mundo y que los pueblos de Mesoamérica Junto con los Incas, representan en América, en el continente entero, dos de esas grandes culturas: literatura, música, artes plásticas, filosofía, poesía, humanidades, astronomía, química. En muchas áreas del saber universal hay aportes de mexicanas y mexicanos, de Sor Juana a quien ustedes quieran, a Francisco Bolívar Zapata, de, 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 de Mario Molina, a, a, a quien ustedes quieran en la filosofía, en fin, cultura popular, extraordinaria, la gastronomía mexicana, las fiestas, las tradiciones, las ceremonias, nuestros pueblos originarios, el orgullo que se tiene, desarrollo de instituciones. El próximo año... En unos cuantos meses se cumplen 500 años de existencia, de empezar el desarrollo del Hospital de Jesús, el primer hospital en América continental. Tenemos instituciones extraordinarias en el país, por eso hay que cuidarlas, por eso no se deben lastimar, por eso se les debe proteger. No hay en América Latina un país que, como México, haya hecho a lo largo de los últimos 100 años todos sus cambios de gobierno sin golpe de Estado, dentro del orden constitucional. Sí, es verdad, con un partido de Estado en muchos años, con un partido mayoritario, dominante, pero en orden, con apego a lo establecido. Y en los últimos. 25, 30 años en búsqueda de una transición democrática que nos ha resultado muy lenta, a mi entender, y con ires y venires, con altibajos. Eh, eh, identidad, símbolos y personajes de talla universal. Ahí están Octavio Paz, ahí está Mario Molina, ahí están nuestros grandes. Y sin embargo... Aquí están algunos de los problemas. Que estaban muchos de ellos. La pobreza y la desigualdad no son nuevos. Cuando yo nací, ahí estaban. Y lo duro de aceptar es que 75 años después, ahí estén. No es posible el desapego al Estado de Derecho. La corrupción es nueva. ¿De veras es un invento del siglo XXI en este país o tenemos muchos años, siglos, padeciendo el tema del desapego al Estado de Derecho que corre paralelo con la corrupción y con la impunidad? La violencia que está ahora incrementada, la escolaridad limitada, las carencias en salud. La polarización, a mí una de las preocupaciones mayores es esto, la división en la que hemos caído. Ya no puede uno hablar, ya no puede uno argumentar dentro de la familia, en el círculo de amistades. Hay una terrible energía acumulada ahí a punto de desbordarse con unos y con otros, ¿eh? de un lado y del otro. La fragilidad democrática, la crisis, digo yo, de los partidos políticos, una militarización que a mí, por lo menos, me parece que no es lo que le conviene, lo que necesita un país como el nuestro. Una organización social débil y también nuestras instituciones. Productividad limitada, debilidad de la economía y e indolencia, e indolencia y explosividad y las grandes amenazas, o algunas de ellas, el crimen organizado, esta provocación discursiva, insisto, en la mitad del lado derecho y en la mitad del lado izquierdo, las regresiones autoritarias, la amenaza de esta fractura social, que si caemos en eso después recuperar los tejidos sociales y la unidad de la República y de la sociedad es terrible. Lenta recuperación económica, afectación de valores cívicos y el desarrollo potencial de otros países que no van a esperarnos, que antes veíamos para atrás a Corea del Sur y ahora ya se nos fueron. Nos está pasando con Vietnam, pero nos está pasando en la región, ya no con el gigante, con Brasil o con Argentina. Costa Rica, Ecuador, muchos países, Chile por supuesto, Colombia sin duda alguna, están avanzando y en algunos renglones más rápido que nosotros. Y tengo datos, tengo datos en particular del caso de la salud. ¿Qué pasó? ¿Cómo estábamos cuando las generaciones cercanas a la que yo pertenezco, Estábamos a mediados del siglo y ahora. Fíjense, el México de 1950, por datos censales, tenía poco menos de 26 millones. El de 20, hace tres años, 126 millones. Cinco veces, 4.9 en esos datos. Con los 130 que ya somos, pues poquito más de 5. 100 millones de habitantes más. En 2020, que 50, perdón, que 75 o 70 años atrás. Eh, el tránsito de la ruralidad a lo urbano. Había 11 millones de personas que vivían en el medio urbano, hoy 99. Bueno, hoy en 2020, con los datos del censo para hacerlos comparables. 14.8 millones viviendo en el medio rural, 27 millones. La población urbana era el 43%, ahora es casi el 80%. Y a pesar de eso, la población rural aumentó casi 12 millones de personas. Y en este país, en el nuestro, vivir en el medio rural, hablar de la ruralidad, es necesariamente hablar de pobreza y de carencias. Este es un dato que a mí me parece que el día que nos decidamos a tener planeación, vamos a tener que tomar en consideración, pero de manera muy importante, no podemos seguir abriendo centros de población. Vean ustedes, las localidades prácticamente se multiplicaron en poco más de, ahí dice medio siglo, no, en 70 años. Las urbanas se multiplicaron casi cinco veces. Y las rurales, que son las complejas para llevarles servicios, agua, electricidad, drenaje, darles educación, caminos, carreteras, comunicaciones, pues es mucho más complicado. Eran 98 mil en 1950 y resulta que son 190 mil en 2020. La demografía, que sí cuenta y mucho. La natalidad bajó, el crecimiento poblacional se detuvo. En 1950 no había alcanzado su punto más alto. El punto más alto es a mediados de los años 70, en donde teníamos 3.4, 3.5% de crecimiento poblacional anual. Pues se diluyen muchas posibilidades. Y la edad mediana. 17 contra 28.5. La fecundidad, 6.8 hijos por mujer en 1950, 7 contra 2 en 2020. La fertilidad en adolescentes que se ha disminuido, pero no tanto. Requerimos tener mejores acciones de salud reproductiva, de educación para... Los jóvenes y todavía no lo conseguimos. Y la esperanza de vida al nacimiento, que había subido ya prácticamente a 75 años y que desafortunadamente con la pandemia y su manejo regresamos a lo que teníamos hace poco más de 30 años. La esperanza de vida al nacimiento perdió cuatro años. O este tema que me parece que es un asunto de decisión, de decisión y voluntad política, pero no nada más, de decisión de la colectividad. ¿Cómo es posible? Fíjense, el porcentaje de analfabetismo a mediados del siglo pasado era 42.6. Uno de cada dos mexicanos de 15 años y más no sabía leer ni escribir. Y ahora es el 5%, fantástico. Pero vean los números absolutos. Y ustedes entienden la diferencia de un porcentaje y un número absoluto. Y en este caso, perdón, lo que nos importa más son los números absolutos. Tenemos 4.5 millones. A ver, en 70 años, solo quitado, restado 1.9 millones de analfabetos, me parece terrible. Porque ahí siguen. Y son los hijos, los nietos y los bisnietos de los analfabetos de siempre. ¿De qué morían los mexicanos? ¿De qué murieron en 1950 y en 2020? A mediados del siglo pasado infecciones. Ahí están. Todo tipo de infe infecciones más accidentes. En 2020 enfermedades del corazón. Desarrollo sostenible es lo que necesitamos en México y en el mundo. Y desde 1987, en un informe el de una mujer extraordinaria, Brundtland, apellidada, eh, el informe se hizo, me parece que es para Naciones Unidas, Nuestro Futuro Común. Y se señaló que el desarrollo humano sostenible debería pretender, cito a textual satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades y aspiraciones. Y entonces esto nos lleva a que es economía, es medio ambiente y es sociedad. Y que lo que debiéramos promover es tener un desarrollo soportable en lo ecológico, viable en lo económico y que sea equitativo en términos sociales. Plan de acción en favor de las personas. Por eso Naciones Unidas propuso en 2015 y se aprobó por 180 países o más la Agenda 2030 integrada por 17 objetivos y prácticamente 170 metas, cuyos propósitos son esos. Ponerle fin a la pobreza en el mundo, tener hambre cero en el mundo, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia. Hablábamos buena parte de la reunión previa del tema del agua, trabajo decente, crecimiento económico y reducción del las de desigualdades. Trabajo decente para OIT implica un trabajo bien remunerado y con prestaciones sociales. Pero aquí está una de las amenazas graves de la humanidad y no estamos eh, exentos de esa, de esa posibilidad. Eh, un mensaje de mi patrocinador, el agua es fundamental, dice Luis, insabora, inodora incolora y fundamental para la vida. ¿eh? Bueno, pues estamos en un problema grave, problema. Aquí están algunos elementos para conceptualizar el cambio climático y para entender qué es, dónde está el origen y cuáles son las consecuencias. Y yo digo, a partir de lo que leí de lo que a otros han aportado, por supuesto, yo puse una de las C's. Pero aquí están seis, seis que están en el origen del problema. Crecimiento poblacional, contaminación, este consumismo, hiperconsumismo. Úsese, tírese, deséchese. Ayer me llegó un video, a lo mejor a ustedes también, italiano, de niños que le reclaman a sus padres y a todos nosotros lo que estamos haciendo con el mar, lo que estamos abusando, pensando que es un basurero, y, y, y nos estamos equivocando. La codicia, las conductas indebidas y de verdad la ceguera humana, no queremos ver la amenaza, está con nosotros, no es que va a pasar, no es, no es el futuro es el presente. Claro, lo que hay que hacer es cambiar los patrones de vida, de consumo y de desperdicio de recursos. Y yo creo que el ser humano enfrenta muchas, muchas crisis. La de la contaminación, la de la pérdida de biodiversidad, que la estamos pagando poco a poco y se va a acelerar la factura, la del cambio climático y por supuesto una crisis ética derivada de lo que yo decía, la afectación al sistema de valores. Necesitamos un cambio en la relación con el, del ser humano con nuestro entorno y pues ahí están cuatro graves problemas, los bosques que los estamos perdiendo, los suelos que se están degradando, las especies que se están extinguiendo y las formas permanentes, sistemáticas, sostenidas, de desigualdad y de justicia. Eh, y aquí están algunos de los efectos. Seleccioné 10 cambios en la Tierra, pero también en los océanos y en la atmósfera. Entre 15 y 22 es el periodo de 8 años más calurosos, dice el reporte de Naciones Unidas, más calurosos de los que se tiene registro en 170 años. El año pasado en Suiza se registró una temperatura de 0 grados centígrados a 5.184 metros sobre el nivel del mar, la línea de 0 grados más alta de los últimos 70 años. El manto de hielo de Groenlandia terminó con balance negativo por vigésimo sexto año consecutivo. Todos estos datos son del informe de las comisiones distintas de las Naciones Unidas. Eh, no, no me da la, el espacio para poner todas las fuentes, pero no son datos eh, sacados de, de cualquier reporte. son Es Naciones Unidas. Los glaciares, por eso ya no vamos a poder traer icebergs para surtirnos de agua, porque ya no va a haber tampoco icebergs. Los glaciares con información registrada en 20 y 21 tuvieron un cambio de espesor medio de 1.3 metros, la mayor pérdida en la última década. Y la pérdida acumulada de espesor de 1900 para acá es de 30 metros. O sea, hay un, un, un gravísimo problema y no lo estamos viendo. Eh, seis de los diez años con los peores registros. Eh, tuvieron lugar a partir de 2015, desde 1950 que se mide. El nivel medio del mar sigue aumentando por los deshielos. Eh, la acidificación del mar no tiene precedente, dice el informe de Naciones Unidas, que es la cifra más baja, la, más, la, la de mayor acidez del, del pH del, del mar, pues del agua del mar, en 26 mil años. A mí me genera la duda de, ¿y cómo le hicieron para medir la de hace? Seguramente deben tener algún mecanismo. Yo no tengo ninguna duda que es con el hielo y midiendo la antigüedad del hielo. Debe, porque es un informe muy serio, pero sí llama la atención. La mitad de los daños en vidas y de daños económicos debidos a catástrofes en estos 70 años de 1900, oh, caramba. Estos sí son 50, de 1970 a 2020, se relacionan con el clima y con el agua, y son fundamentalmente sequías, tormentas, inundaciones. Las inundaciones han aumentado en los últimos 40 años 124%, y el número y la duración de las sequías 30%. No hay ninguna duda. Ahora, ¿cuál es la tarea para la próxima década? En México en particular. Pues yo digo que está en el tema número uno, que es combatir la pobreza y la desigualdad. Y para eso se tienen que varias cosas. Por, por supuesto, la pobreza se combate generando riqueza y distribuyéndola adecuadamente. Pero tenemos que garantizar la igualdad de los derechos. Y para mí hay tres que son esenciales en esta ecuación. Salud. Educación y empleo. Esa es una fórmula que está ensayada, está revisada en el mundo. No es que uno esté inventando algo. Una política económica que promueva un crecimiento incluyente para no incrementar la desigualdad, pero que promueva la igualdad de oportunidades, que garantice la igualdad política y ante la ley y que asegure, en el caso del género, la igualdad varón-mujer. Garantizar políticas públicas para niñas, niños y adolescentes que les preparen para desterrar la desigualdad. ¿Y qué debemos hacer? Pues yo sigo pensando que si estamos desunidos, no hay manera, que México requiere unidad nacional que México requiere plantearse hazañas. Tenemos que convocarnos a algunas que podamos alcanzar. Aquí en este mismo espacio me he referido en alguna otra ocasión al tema del embarazo en niñas. Es absolutamente reprobable, no debería haber un embarazo en una niña de 10, 11, 12, 13 años. No puede ser, no, no, no es en ningún sentido correcto, no es ético. Y todos somos cómplices porque se están dando cientos, miles, miles al año entre niñas de 14 años y menores. Son más de 500 los de niñas de 10 y 11 años. Y en el pasado, en, a principios de este siglo, todavía teníamos en niñas de 9 años. O sea, no, no, no hay manera. Usos y costumbres, no. Pensar en grande, pensar en el futuro, generar las utopías. Lo que hoy es realidad para generaciones previas fueron utopías. Tenemos que plantearnos las nuestras, detener esa polarización que amenaza con fracturar a la sociedad. Dignidad y decencia. Dignidad para los ciudadanos, decencia entre los políticos. Generación de empleo, de inversión, inclusión, equidad de género, pensar en los jóvenes pensar en las minorías, pensar en los pueblos originarios y participar en el próximo proceso electoral. ¿Qué creo que deberíamos plantearnos? Uno, la reforma social de fondo que requiere en nuestro país. Una reforma integral de la educación. No hemos abordado el tema integralmente. Yo cuando fui rector lo dije, hicimos un trabajo que entregamos al gobierno entrante en diciembre de 2000, bueno, en noviembre de 2012, lo entregué yo y que no pasa nada, pero nada es nada, no puede ser, no puede ser, hay que consultar, ese fue un trabajo colectivo en la universidad de muchos meses y de expertos que conocen del tema. Tenemos que plantearnos una reforma de la salud y la seguridad social y una reforma política integral. No vamos bien. ¿Y con qué metas, con qué propósito? Se puede en una década, sí, eliminar la pobreza extrema. Tenemos nueve millones de pobres en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir no tener para comer? Tenemos que contar con un servicio nacional de salud y de seguridad social. Estamos gastando mal los escasos recursos que se dedican a salud y seguridad social. Si juntamos todo lo de las pensiones, es un gasto brutal que se está haciendo, no financiado en una parte importante. Se está, eh, debemos tratar de eliminar el analfabetismo de llegar a menos del 2%. Tenemos 5%. Es factible. Se puede en una década. Sí, si sí hay una decisión y una estrategia y una movilización de la sociedad. Hay que alcanzar la, la, la cobertura universal. Se cambió la constitución en 2011. Entró en vigencia en 2012. Se dijo que en 10 años deberíamos tener cobertura. Universal en educación media superior. Hoy, en 2023, tenemos menos cobertura que en 2018. No puede ser. Algo no funciona. Y, por supuesto, reducir por lo menos en 50% en 10 años el número de homicidios. Estamos por arriba de 30 mil. En este siglo, llegamos a tener un poco menos. De 10 mil homicidios por año, a principio del siglo. Y lo, lo multiplicamos por casi por cuatro, en la cifra más alta que se ha alcanzado. Bueno, pues creo que este, decía yo, ah, en, en el conjunto, las otras cinco metas que yo digo son factibles: reducir al 50% la pobreza y las carencias sociales, eliminar esta figura de desaparición de personas. cómo es posible que desaparezca la gente? no, 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 no es creíble. se disfrazan muchos homicidios con la figura de los desaparecidos. eliminar el embarazo infantil, reducir en 50% el de las adolescentes, 300 mil mujeres de 15 a 19 años tienen un hijo cada año. bueno, no, no son las mismas se van relevando, pero algunas tienen dos o tres para cuando terminan la adolescencia. Entonces, no, no es posible, no es posible eliminar la condición de niños de calle. O sea, ¿cómo es posible que tengamos esa barbaridad, sobre todo en las ciudades grandes, y formalizar al 50% de los trabajadores que hoy no tienen prestaciones ni seguridad social? Hay que mover a los jóvenes y hay que pensar que la tarea es de todos. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias al doctor Narro. Creo que ha sido una excepcional plática. Nos ha dado una visión diferente, como siempre hemos hablado en diálogos, la tarea ahora es multidisciplinaria, no únicamente la visión de los ingenieros. Cuando hablamos de que el doctor es nuestro asesor, pues es la visión que tenemos para complementar y poder hacer una propuesta, ahorita que invitemos a los candidatos, tanto a la presidencia como a la, a la gobernatura de la Ciudad de México. Pues tener una visión completa. Creo que nos ha dado un panorama completísimo. No hay forma más que darle las gracias. Y pues vamos a continuar y habrá más eventos en este momento. Doctor Arroguín, por favor. Presidio, compañeros, estimado doctor Narro, en primer lugar permítame expresar nuestro sincero agradecimiento por compartir con nosotros tan importante visión del país, sobre todo metas muy claras y ambiciosas para el periodo 2024-2034. Estamos muy complacidos de escuchar que muchas de estas metas encuentran eco en la misión y los objetivos del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Como representantes de esta profesión, entendemos plenamente la importancia de la ingeniería civil en el desarrollo y el bienestar de nuestra sociedad, que enfrenta los problemas del crecimiento poblacional, del impacto del cambio global y la necesidad de lograr un desarrollo equitativo para todos los mexicanos. Coincidimos plenamente en que la ingeniería civil puede desempeñar un papel fundamental en la eliminación de la pobreza extrema, pues la construcción de infraestructura no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también crea empleos que mejoran directamente la calidad de vida de los habitantes de las grandes urbes y de las comunidades marginadas. Además, en un contexto de cambio climático, es esencial, es esencial que nuestra profesión se involucre en proyectos sostenibles, y resilientes a los fenómenos climáticos extremos, protegiendo así a las poblaciones más vulnerables. Un ejemplo de la sequía, usted la citaba. La sequía que vivimos actualmente donde el 75% del territorio nacional, el 75% del territorio nacional tiene algún grado de sequía. En lo cual del año ha llovido un 32% menos de lo normal y donde las 210 presas que almacenan el 92% del agua de este tipo de obras se encuentra al 46%. Este fenómeno impacta a la sociedad, pues el agua para el consumo humano, la agricultura y la industria es escasa. La sequía afecta gravemente al sector agrícola, que es una parte vital de la economía mexicana. También tiene un impacto negativo en la disponibilidad de pasto y forraje para el ganado. En algunas áreas afectadas por la sequía, las comunidades se ven obligadas a desplazarse en busca de agua y alimentos, lo que puede dar lugar a conflictos y desafíos socioeconómicos adicionales. Además, la sequía, como usted lo dijo, pone en peligro la biodiversidad al afectar a los ecosistemas acuáticos y terrestres y aumenta el riesgo de incendios forestales que pueden tener efectos devastadores en los ecosistemas. La calidad del aire. Y la salud pública. En resumen, la sequía tiene impacto en la economía, en la salud humana y el medio ambiente. Para mitigar los efectos de la sequía es esencial adoptar prácticas de gestión del agua más sostenibles, promover la conservación de recursos hídricos, fomentar la agricultura y la ganadería resilientes a la sequía y tomar medidas para combatir el cambio climático a nivel global. El Colegio ha hecho una amplia labor de análisis y propuestas que ha compartido con funcionarios de la Ciudad de México y del Gobierno Federal y de la sociedad en general por medio de publicaciones, notas periodísticas y foros como este. Su propuesta de contar con un Servicio Nacional de Salud y Seguridad Social es una meta loable y estamos convencidos de que la ingeniería civil tiene un papel clave en esta tarea. La construcción y el mantenimiento de infraestructura de salud, así como la planificación de hospitales y centros de atención médica, son esenciales para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud de calidad. Además, la integración de políticas de cambio climático en esta área puede mejorar la salud pública al abordar la contaminación y la seguridad alimentaria. La erradicación del analfabetismo es un objetivo que no solo requiere de la educación convencional, sino también de la adopción de tecnología e innovación. En un mundo cada vez más digital, estas herramientas pueden desempeñar un papel esencial en la creación de programas educativos efectivos y accesibles, especialmente en áreas remotas. La pandemia del COVID-19 ha demostrado la importancia de la tecnología en la educación y la necesidad de brindar igualdad de oportunidades educativas a todos los sectores de la población. La búsqueda de la cobertura universal de educación media superior es una visión que compartimos plenamente con usted. Esto implica no solo mejorar la accesibilidad geográfica, sino también garantizar que la educación sea relevante y de calidad. Apoyar a nuestras universidades y fomentar la innovación educativa son elementos cruciales en este esfuerzo. En el Colegio de Ingenieros Civiles de México tenemos programas de capacitación, actualización e innovación tecnológica para todos los ingenieros del país y ahora, con la ventaja de las tecnologías de la comunicación, lo extendemos a muchos países de América Latina. El trabajo que hacemos con las universidades del Valle de México es constante. Contamos con un consejo académico que agrupa a las 15 escuelas de ingeniería civil de esta región con las cuales estamos buscando siempre la mejora de la educación media y superior. Reducir la pobreza y las carencias sociales en un 50% es también una meta ambiciosa y necesaria para mejorar la calidad de vida de muchas personas. La ingeniería civil y la inversión en infraestructura pueden ser un motor para crear empleos y oportunidades económicas en áreas desfavorecidas, ayudando así a abordar estas carencias. Finalmente, la formalización del 50% de los trabajadores sin prestaciones ni seguridad social es esencial para garantizar los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral. La ingeniería civil, al impulsar la construcción de infraestructura, puede generar empleos formales y sostenibles. En resumen, compartimos su visión de un México mejor y más próspero. Y estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos federal y de la Ciudad de México y otras instituciones interesadas en apoyar el logro de metas tan ambiciosas como las que usted plantea. La ingeniería civil, la planeación, la tecnología, la innovación y el apoyo a las universidades serán nuestros aliados en este viaje hacia un futuro más brillante y equitativo para todos los mexicanos. Gracias por su conferencia. Estoy seguro de que todos seguiremos aportando a contribuir al progreso de nuestro país. Finalmente, quiero, a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Jorge Serra Moreno, reiterarle la invitación para que asista a nuestro próximo Congreso Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿sí? gracias. Agradecemos las palabras del doctor Felipe Arreguín. Quiero avisarles que, como saben, al terminar el evento siempre hay una fotografía que nos tomamos con el participante. El día de hoy hemos decidido que la fotografía sea con todos al lado de él. Entonces, para que nos esperen, por favor, al terminar la acción y tomarnos una foto de todos los presentes y tener este gran recuerdo. Le pasamos la palabra al ingeniero Sergio Aguilar, pues para que... Este, la, la acción de preguntas y respuestas, que es el diálogo que tenemos con nuestro expositor. Eh, muchísimas gracias. Eh, un, una felicitación, bueno, amplias felicitaciones de todo el público eh, por redes sociales, eh, muchos de los presentes también, y, y la propia, ¿no? Eh, vamos a dar la palabra al ingeniero Salvador Fernández del Castillo, eh, pidiéndole que por favor sea breve. Doctor Narro, es para nosotros los universitarios un gran honor tenerlo aquí presente. Yo quisiera hacer dos comentarios muy rápidos. En primer lugar, usted mencionó la polarización que se está dando en la sociedad de México. ¿no? Eh, por otro lado, bueno, nos ha hecho usted una, una detallada relación de los grandes problemas que enfrenta nuestro país. El tema, el tema es que sabemos qué hay que hacer pero no hemos resuelto el cómo. Algunos historiadores mencionan que México se ha dado una... se afectan dos, dos temas que debemos resolver. El primero es que la sociedad mexicana se ha comportado como un péndulo. Hemos, hemos eh, ido desde la parte que da una importancia brutal a la parte de, del desarrollo social, el socialismo. ...tenemos muchos ejemplos. Otra parte que menciona que, que México pues, debe industrializarse... ...debe, debe absorber la, este, todas las inversiones extranjeras, etcétera. Ese vaivén a lo largo de la historia de México nos ha causado muchos, muchos problemas. ¿no? Hemos tenido enfrentamientos muy serios que ahorita se están señalando en forma muy, muy acusada. Hay un, u, otro tema muy importante que es que los presidentes, sobre todo en el pasado... Les costó mucho trabajo soltar el poder, mucho, o sea, de, de grandes próceres de México, ¿no? por ejemplo Benito Juárez, no o sé, sea, les costó muchísimo trabajo deshacerse de la influencia. Entonces mi pregunta, doctor, es usted, con su tan amplia visión y experiencia, ¿qué cree usted al respecto? O sea que sabemos qué debemos hacer, pero el tema es el cómo. Muchas gracias. A ver, don Salvador Fernández, eh, sí, sí me preocupa a mí muchísimo este tema de la división, de la fractura potencial, de la polarización, porque no se puede, cada vez que en la historia de México eh, hemos estado divididos los mexicanos, al país no le ha ido bien, a nadie le va bien. Por el contrario, cuando hemos podido entender que es juntos, hemos avanzado un poco más. Eh, por eso digo yo que se requieren muchas reformas. Eh, necesitamos políticas que estén claramente definidas, que no es solo el, el reparto de dinero, la organización de Naciones Unidas en un gran Consejo Económico y Social que tiene. Lo han dicho con toda claridad, repartir dinero no es solución para combatir problemas como la pobreza y menos la pobreza extrema, porque además ni llega. Parte del problema que tenemos es que muchas de las situaciones se han agudizado en estos últimos, últimos años. Eh, sí preocupan estos temas. De cambios bruscos en un sentido y en otra dirección. Lo que más nos debe preocupar, creo yo, es que de verdad esos problemas de fondo que tienen que ver con la muerte que era prevenible. Todos nos vamos a morir, ya lo sabemos. Pero no es justo que en el medio rural mexicano los niños antes de los cinco años estén muriendo. En tasas demasiado altas sí han mejorado en 50, 70 años, pero no lo suficiente. Nos estamos quedando atrás. Tenemos que hacer muchas cosas. Por eso decía yo, México requiere ponernos de acuerdo para tener una reforma social. ¿Alguien podrá estar en contra de que eliminemos el embarazo infantil? ¿Alguien podrá oponerse? a que los mexicanos, en todos los casos en los que tienen las capacidades, aprendan a leer y escribir, mejoren los años de escolaridad, tenga cumplimiento el precepto constitucional de educación universal para eh, la población de 15 a 18 años, yo creo que nadie puede oponerse. No hay recursos, es el siguiente comentario. No, perdón, sí hay recursos. Y hay que generar más recursos. Yo lo decía con toda claridad, la pobreza, la pobreza no se combate sin generar riqueza. Pero este es un gran país y si aceptamos eso y si vemos la capacidad que tiene, pues ahí está. Pero tenemos que hacer muchos cambios en la forma de gobernarnos y en la forma de participar. Si la sociedad no se involucra, si seguimos pensando que este es un asunto de los políticos, pues vean lo que han hecho. No, no, no. Es un asunto de todos. El país es de todos. Las decisiones tienen que ser democráticas y de la mayoría. Pero las minorías también tienen un espacio. Y tiene que haber una convocatoria. Y tiene que haber un liderazgo. Y sin eso, pues no, no se puede. Ustedes lo saben. A ver, en este país, y aprovecho para decirle al doctor Arreguín, gracias por el comentario generoso y porque si ustedes se fijan, en menos de 24 horas hizo esta nota, porque yo ayer apenas le mandé el documento, entonces le eché a perder el domingo, pero no se perdió de grandes cosas porque los Pumas jugaron el sábado. Y golearon 4 a 1. Pero apalearon, ¿no? A Dallas, ¿no? Pero no, apalearon a, Yo, a yo sí, terrible, yo lo sufrí, espantoso. Bueno, pero se perdió eso, qué bueno <laughs> que no lo vio. Eh, entonces, sí, por supuesto que hay muchísimas cosas, y yo sí les digo, y no lo digo por estar aquí con los ingenieros, es que ustedes, el gremio, su profesión, es una muestra. México avanzó. Cuando la ingeniería mexicana estuvo presente. ¿México ¿y fue mejor? No, 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 no vine a arrancar eh, aplausos fáciles, porque está re fácil ese. Eh, y ahorita, a los amigos del Poli, les voy a decir que el Instituto Politécnico Nacional es una gran institución, otra de las grandes instituciones de educación superior, y ahí están ingenieros y arquitectos. ¿O no? No, tampoco. Pero a ver, equidad. A ver, pero a lo que vengo es, por ejemplo, ¿por qué cuando yo le he preguntado, no se lo pregunté a don Pedro Ramírez Vázquez, pero sí se lo he preguntado a su hija, ¿cuál de las obras en las que participó el arquitecto es, or, era su mayor orgullo? Y me dijeron algo que yo no esperaba el aula modelo. Oiga, el aula modelo, ¿sí? Porque se multiplicó por miles y miles en todo el país. Porque logró con un proyecto que yo no sé cómo se llamaba, entonces lo que a mí me tocó como CAPSE este llevarse a todo a todo el país. Entonces Claro que se requiere, este país requiere, y qué bueno que van a hacer lo que dice Jorge, invitar a todos los que quieran participar para que se comprometan. Las organizaciones profesionales, como este colegio, tienen que estar presentes y tienen que anotar los compromisos y tienen que darle seguimiento y tienen que influir estas agrupaciones en la decisión que este país tome, que nos va a afectar a todos y de manera preponderante a los jóvenes, simplemente porque van a, a vivir, querido Fernando, más de lo que vamos a vivir nosotros, por supuesto. Entonces, eh, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo, actuar en unidad, hacer las reformas que se requieren y, eh, por supuesto, generar los mecanismos de seguimiento de los compromisos para ver qué se hacen. Si el problema es dinero, generémoslo. Hagamos posible que tengamos más inversión, hagamos posible que tengamos mejor distribución. Hay una gráfica interesantísima de cómo los países de la OCDE y en América Latina, los que pertenecemos, Chile, Colombia, que ya está... Costa Rica, que ya está, Argentina, que ya está en México, se comportan de manera diferente antes y después de los mecanismos de distribución de la riqueza nacional. No es justo el mecanismo. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos, a nadie se le debe quitar lo que, el producto de su trabajo, por supuesto, pero sí podemos pedir, genérense condiciones. Que se sepan, que se conozcan, que se cumplen y que sean más justas. Eh, termino diciendo sobre lo que comentaba el doctor Arreguín, eh, que por supuesto yo soy muy optimista y no tengo duda de que este país, uno, ha venido mejorando y dos, va, puede, debe mejorar mucho más todavía. Muchísimas gracias. Eh, eh, siguiente pregunta, eh, una felicitación de Mauricio Jesurum. Dice, los eventos del fin de semana en Medio Oriente seguramente traerán desestabilización de los mercados financieros, petróleo al alza, inflación al alza y seguramente recesión. ¿Cómo ve usted el cierre de este sexenio ante dicho entorno financiero, dados los déficits en los que estamos ahora? Voy a ser también muy franco. Eh, nos han fallado, por desgracia, muchas de las... Y qué bueno de las previsiones. Qué bueno, porque yo tengo presente, y no voy a dar de veras, porque no se trata de poner a nadie en el banquillo de los acusados, pero las previsiones de que la economía mexicana iba a derrumbarse, no sé qué, y no alcanzaríamos el segundo semestre de 19, porque tal y cual no se cumplió. Los temas de que era absurdo incrementar el salario mínimo, porque la inflación y porque no se cumplió. Los absurdos de decir no había dinero, pero si sí se ha gastado y mal gastado en mi opinión. A ver, es que tenemos que ser muy serios y muy responsables. Los temas técnicos se deben ver fuera de la política. ¿Coexisten o no dos aeropuertos? Díganlo ustedes, yo no soy experto. Pero la previsión era imposible. Yo no sé qué tan imposible. No fue la mejor decisión, para mí no. A mí me tocó participar en el estudio, era colaborador del entonces rector de La Fuente y me encargó que pudiera ayudar a construir el, la participación colectiva de la universidad con sus expertos para ver la viabilidad de las dos propuestas que había de aeropuerto en el Valle de México: Texcoco y uno en Hidalgo. ¿Cómo se llama? Zumpango. Zumpango, sí, efectivamente. Bueno, este, pues los técnicos tienen que dar las respuestas técnicas y los políticos hacer las valoraciones políticas. Pero cuando se equivocan y los técnicos quieren imponer también la visión política, pues me parece que es un error, como es absolutamente equivocado que los políticos quieran sustituir. La opinión técnica, zapatero a tus zapatos. Habemos algunos, como ustedes y yo, que le podemos jugar en las dos canchas, pero no son frecuentes. ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Eh, siguiente pregunta. Gracias, Mauricio. Siguiente pregunta: eh, ¿Cuál es el devenir de la ciencia y la técnica para el futuro de la humanidad? ¿Tendremos capacidad de enfrentar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad? Un optimista, lo soy. Tiene que decir sí, sí se puede. Pero tenemos que hacer muchas cosas. No es un asunto de voluntad. ¿Quién hizo la pregunta? Eh, Luis Fueyo. Luis, ¿dónde está Luis? Es, es, ah es virtual. Es Hola virtual. Luis. Eh, pero la pregunta es muy en serio. Eh, mi, mi respuesta es sí, sí es posible. Pero sí tenemos que hacer cosas ya urgentes, vamos tarde, y, y, y de verdad yo sé que cuesta mucho trabajo, porque hay que cambiar los estilos de vida. Y porque hoy, este, por cierto, la botella aquella mejor. Luis, pásame tu botella para no contribuir al desperdicio. Gracias, eh, apreciado Jorge. Gracias, Luis. Pero, pero decía yo, tenemos que actuar y rápido y en orden y con compromiso, y no todos en el mundo lo están haciendo. Entonces, respuesta: sí, sí es posible, pero hay que acelerar la acción. Sí, muchas gracias. Este. Hay una pregunta que creo que ya contestó de, de Roberto Duque. No sé si quisieras ampliar algún comentario de tu pregunta, que es, eh, ¿duplicar la construcción de infraestructura bien planeada puede ser una de las estrategias para alcanzar algunas de las metas deseables? Eh, de alguna manera está contestada ya hace un momento. No sé si quisieras ampliar algo. Oh, yeah. Doctor, felicidades. <laughs> pues sí, le faltó eso. Pues sí. <laughs> No, gracias Roberto. A ver, por supuesto que hay que hacerlo y por supuesto que habría que hacerlo en las áreas más requeridas. ¿Necesitamos más escuelas? Sí, sin duda. ¿Por qué si hubo obras emblemáticas como el aula modelo? Porque no hemos podido en este país hacer el centro de salud rural modelo o el centro de salud suburbano modelo o el centro de salud urbano, o el hospital general modelo, o el hospital de especialidades, o el hospital comunitario. Necesitamos a los ingenieros, eso sí es indiscutible, como necesitamos a los economistas también, y necesitamos a los financieros, y necesitamos a la gente que tenga ética, ética. Requerimos expertos, sí pero con valores éticos fundamentales. Hasta los médicos somos necesarios. Muy bien, muchas gracias. Eh, siguiente pregunta, ¿cuál es el panorama para la población actual y en un futuro sobre pandemias del virus del COVID? Y yo la ligaría hasta un poquito con el tema del cambio climático, eh, que en ocasiones hablan de, de que pudieran salir nuevos virus eh, eh, presentes por el cambio climático, por el deshielo, ¿no? Sí, ahí hay una expectativa de riesgo, de peligro, es también de la virtualidad de esta pregunta. Esta pregunta es Francisco Javier eh, Bruno, imagino que es presencial. Sí. Allá está don Francisco Javier Bruno. Bueno, diría yo sí, sí tenemos la posibilidad de que aparezcan nuevas pandemias. ¿Por qué? Pues porque así es la biología. De hecho, lo que se ha esperado por muchos años y no ha llegado es que un virus de la influenza, el de la influenza aviar, encuentre la manera de pasar de las aves al ser humano. Y sería devastador. Imagínense ustedes cuando digo devastador cuando lo que tuvimos con cifras oficiales de OMS son poco más de 7 millones de muertos por COVID. Pero, dice la OMS, pero a lo mejor fueron 20, o eh? sea, tres veces. Tuvimos oficialmente 750, redondeo la cifra, no me acuerdo exactamente, pero 750 millones de contagios oficiales, conocidos, pero es probable que hayan sido muchos, muchos más, cinco, ocho veces esa cifra. Lo cual quiere decir, pues entonces, toda la población, prácticamente, pues sí, probablemente sí. Eh, fue un virus nuevo para el que no estábamos acostumbrados, tuvimos la capacidad como especie de encontrar en menos de un año, en menos de un año una vacuna y después más de una veintena de vacunas. Y por lo menos 12, por ahí así, que están eh, reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Es probable que el coronavirus, el SARS-CoV-2, mute, está mutando todo el tiempo, y que una de esas mutaciones le resulte muy favorable al virus y muy contrario, muy negativo al ser humano sí va a haber nuevas pandemias y tenemos que estar preparados pero parece que el ser humano no entiende en 2008 9 se acuerdan ustedes tuvimos influenza h1n1 deberíamos haber estado preparados para esta mucho mejor pues no fue el caso hoy con todo lo que nos ha pasado en el mundo deberíamos estar mejor preparados no nos estamos preparando entonces Bruno, eh, digo, eh, Francisco Javier, eh, yo creo que hay que estar con eh, prevenidos, pues. Muchísimas gracias. Eh, la siguiente del doctor eh, Fernando González Villarreal eh, comenta: es bueno analizar el pasado, eh, pero generar riqueza en este en este en este en este mercado, en este mundo competitivo, requiere de innovación. ¿Cómo hacer para acelerar la creatividad, la innovación y el emprendimiento. Pues si yo supiera la respuesta <laughs> ya me hubieran dado un premio, Fernando. Este, pero a ver, hay que apostarle a la educación. Hay que apostarle a los jóvenes. Hay que buscar, sembrar en ellos las inquietudes. Hay que encontrar el talento, tenemos niñas, niños talentosísimos. Tenemos que distinguirlos, tenemos que ir a buscarlos, encontrarlos y, perdón que lo diga, cultivar ese talento que tienen, generarles las condiciones. No lo estamos haciendo, lo digo con, con franqueza. Algunas de las acciones que la Academia Mexicana de Ciencias, por ejemplo, tenía para veranos en, en la ciencia, para concursos nacionales. Las olimpiadas de matemáticas, de física, de química, tal, y que podían haberse extendido a las de filos deberían, de filosofía, ciencias sociales, economía, derecho, en fin, deberían estimularse. Ahí están los jóvenes. Tenemos, figúrense ustedes, prácticamente 10 millones de jóvenes, de 14, 15, a 23, 24 años en las universidades e instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior del país. Ahí está parte de la riqueza. Nada más por, por ley de grandes números, ustedes saben más que yo de eso. Ahí hay, ¿cuánto quieren? ¿El 1%? Pues imagínense, el 1% de 10 millones pues son. Mil. Eso, ¿no? Sí, sí. Aritmética sí saben, ¿eh? El uno por mil, diez mil. El uno por cien mil, mil. A ver, ahí están. ¿Y quién los ha ido a detectar? ¿Y quién ha preguntado a los profesores? ¿Y dónde está el Programa Nacional de Talento, de Emprendimiento, de Motivación, de…? ¿no? Pero es, es tan difícil hacer eso, cuesta, sí cuesta, cuesta más no, no hacerlo. Punto. Muchísimas gracias. Eh, la siguiente, eh, una felicitación de Ana Berta Aro eh, por redes sociales. Eh, muy interesante la ponencia del doctor Narro, eh, felicidades por la excelente presentación y, co y coincide, la salud, la educación y el empleo. Son ejes fundamentales para alcanzar niveles de calidad de, de vida de los mexicanos. Eh, la que sigue, eh, ¿cuáles son los problemas nacionales que tenemos que atender de manera prioritaria para impulsar el desarrollo y la democracia? Eh, Luis Fueyo. Gracias a Ana Berta por la generosidad de su comentario. Eh, y para Luis, yo diría, para mí las prioridades son las que yo comenté con ustedes. Yo sí creo que mientras tengamos las condiciones de desigualdad que tiene este país, de pobreza, miren, siempre lo digo, porque ahí está, porque es parte de la historia, vino Humboldt. A este país en un periplo que hizo por América del Sur, en fin, estuvo en México en 1803 y parte de cuatro. Parte de tres y parte de cuatro. Se regresó con sus notas y escribió varios libros de ese viaje. Y hay uno dedicado a nuestro país que se llama Ensayo político sobre el reino de Nueva España. Y tiene un capítulo desgarrador, durísimo, que por eso no queremos ni ver ni saber de él. Que dice y empieza más o menos, lo digo citando de memoria, más o menos así. ¿Acaso habrá otro país en el mundo con la desigualdad que encontré en México? Y después desglosa y dice, es que hay palacios. Academias como en Europa. El ajuar, dice, de las damas es comparable al que encontramos en Europa. Y junto a eso, y viene la retaíla, la desnudez del populacho. O sea, y después dice, y no es una diferencia entre, todavía no había el tema. Sociológico y económico de clases sociales. Pero hace la comparación y dice: no es nada más que si españoles o indígenas. Es que entre los indígenas ve uno la desigualdad. Y entre los criollos y los mestizos, la desigualdad. Es un problema de toda nuestra historia. Cuando hemos querido engañarnos con el sueño bucólico, de que eh, antes de que llegaran los españoles esta era una sociedad perfecta, es una perfecta mentira porque pregúntenle a los, las caltecas cómo los trataban los mexicas o sea perdón no, tenemos que, que hacer muchas cosas y son, son esas prioridades, es lo social sin duda alguna pero lo social no puede ir si no se acompañan por ejemplo, a ver, no lo dije, lo voy a aportar ahora, a México le urge un nuevo federalismo. No puede un país tan diverso como este manejarse centralmente. Y tampoco puede y debe manejarse con, hagan lo que quieran, ¿verdad? No, no puede ser así. Tenemos que fijar nuevas reglas, incluido un federalismo hacendario, fiscal diferente. Muchísimas gracias. Eh, hay alguna serie de preguntas adicionales que por cuestión de tiempo eh, le haremos llegar. Eh, no quiero repetir nuevamente. Muchas gracias por, por tan buena presentación este, y por la síntesis. Y por favor, adelante, Jorge. Luis Robledo, sus comentarios, por favor. Eh, bien, pues muchas gracias al, al doctor José Narro. Eh, Jorge Serra y yo estuvimos pensando sobre la estructura y la orientación que tenemos en diálogos con ingenieros. Y pues nos encontramos que nos platicamos mucho de transporte, de agua, de energía, de tecnología, de ciencia, etc. Pero era un diálogo interno, un diálogo cerrado. Entonces platicamos mucho sobre la posibilidad de invitar al doctor Narro. Y Jorge nos hizo favor de, de invitarlo y nos hizo favor de aceptar. Ese fue un, un, un gran logro. ¿Por qué? Porque verdaderamente si nos cerramos dentro de nuestra profesión de la ingeniería civil, vamos a tener una visión limitada de la participación de nuestra profesión en el desarrollo del país y de, de nuestros conciudadanos. Eh, yo me felicito de que, de que el doctor Narro haya aceptado. Quiero decirles que cuando él estaba en primaria, yo ya estaba en secundaria en Saltillo, los dos somos de Saltillo. Después de eso nos hicimos amigos porque nuestros hijos formaron un conjunto de rock que estaban en la secundaria y en la preparatoria, y a la una o dos de la mañana estábamos ahí parados, Pepe y yo, en la banqueta, esperando a que salieran nuestros hijos para llevarlos a la casa, entonces me hice amigo de él, eh, afortunadamente es mi amigo. Pero lo más importante para mí, que fue una síntesis apretadísima, es prácticamente las dos últimas láminas de Doctor de Narro, este, son… ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué le damos la mayor importancia? Y él dijo, bueno, la salud es importantísima. La educación es vital, igual o de mayor importancia que la, que la salud, el trabajo, el empleo. Porque todo eso ayuda a lo demás, a combatir la pobreza, a combatir la desigualdad. Y hay una serie de, aspect, de aspectos sociales que a mí me, verdaderamente me place que haya aceptado este, eh, José esta invitación. Porque difícilmente podemos encontrar un ciudadano mexicano que tenga la visión que tiene un rector de la UNAM o tal vez un director del Instituto Politécnico Nacional. Una visión completa, porque no solamente somos ingenieros, médicos y profesores los que estamos en este país, hay gente que son escritores, gente que se dedican a la música, a la cultura, a la danza. Hasta la economía, por ejemplo, no, entre otras cosas. Es decir, la, todas las profesiones son vitales para el país. Y creo que nosotros, como profesionales de la ingeniería civil, pues somos una pequeña parte y nos gustaría participar cada vez más en una forma ordenada. Y ya para terminar mi intervención, el doctor Narro mencionó varias veces la palabra planeación. En el desayuno previo hablamos con mayor amplitud de eso. Ya hablábamos, ¿hay planeación de los servicios médicos en México? ¿Cuántos médicos se necesitan? ¿Cuántos se están preparando? ¿Cuántos hospitales se necesitan? ¿Cuántas centros de salud o clínicas? Los ingenieros civiles no sabemos de eso. Si alguien sabe de planeación de los servicios de salud, pues son los médicos. Tu zapatero a tus zapatos, ¿no? Los médicos tendrán que hacer la planeación de, del sector salud. Nosotros vamos a decir cuántas secundarias, primarias, preparatorias, universidades, como ingenieros civiles me refiero, ¿podemos decirlo? No, eso le corresponde a los especialistas en educación primaria, secundaria, este, etcétera, hasta llegar hasta los doctorados. Es decir, somos un, una participación, somos una semilla pequeña, la ingeniería civil, pero importante para el desarrollo del país. Normalmente, los primeros que llegamos a las poblaciones, yo acabando de terminar la carrera de ingeniero civil en la facultad de ingeniería, pues andaba yo en la sierra de Chiapas y en la sierra de Oaxaca, en los pueblos pequeños, viendo obras de agua potable o de pequeña irrigación. Este, entonces, los primeros que llegamos son los médicos, los maestros y los ingenieros, somos los primeros que llegamos a los lugares más recónditos del país y aquellos que siguen estando en, en niveles de pobreza extrema. El hecho de que ahora seamos un país con un 80% de población urbana y un 20% de población rural no significa que los problemas sean exclusivamente o principalmente urbanos. Cada vez son más preocupantes los problemas urbanos de agua, transporte, energía, medio ambiente, aire, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que hayamos este, terminado con los eh, problemas del, del medio rural, la gente más pobre, las comunidades indígenas, como decía el doctor. Yo creo que seguiremos los ingenieros yendo y los médicos y los profesores yendo a esas pequeñas comunidades urbanas, seremos probablemente de los primeros que lleguemos a esos lugares, pero ahora cada vez igual que los médicos y los maestros, la actividad preponderante se va a ir. Clavando hacia las ciudades urbanas. En el caso del agua potable, por ejemplo, eh, las cifras suenan muy bonitas. Uno ve las estadísticas de la Conagua y un, un 96% de la población tiene redes de agua potable. Sí, pero los tubos están vacíos o están tandeadas las, las entregas del agua. Resulta que aproximadamente el 46%, o sea, casi la mitad de los que tienen tuberías, la reciben tandeada, no tiene presión la, el agua en la tubería, la calidad del agua no es potable, etcétera. Entonces, mmm, tenemos que ser muy cuidadosos de no dejarnos engañar por las estadísticas oficiales. Y quiero decirles que en alguna ocasión, trabajando yo en recursos hidráulicos, me tocaba participar en las estadísticas de todo tipo, y particularmente las de riego. Y el secretario un día me llamó y me dijo, oiga, Robles, este... O se ofrecieron nove, 900 mil hectáreas de riego en este sexenio. ¿Cómo andamos? Le dije, pues andamos como por 700 y tantas mil. Ah, no, tenemos que decir que cumplimos la meta de 900 mil. Entonces, ¿por qué algunas rehabilitaciones que hicimos en unas zonas de riego, ¿por qué no se las sumamos a las hectáreas nuevas y decimos que son las nuevas? Le dije, no, señor secretario, discúlpeme, pero yo como he cargado esta área dentro de la secretaría, Creo que eso no debe hacerse y me hizo caso. Se llegó nada más 750 mil nuevas y 150 mil hectáreas rehabilitadas. Es decir, tengamos cuidados con las estadísticas. Son valiosísimas, pero los gobiernos tienden y no le pongo color al partido, tienen tendencia a decir yo me puse metas y las cumplí. Pongámonos metas, el doctor Narro puso varias metas que me parecen muy, muy interesantes y que analizaremos en este, en, este, en este colegio. Si no las cumplimos, no nos preocupemos. Si las obras que dijimos que íbamos a terminar mañana, las vamos a terminar dentro de un año, pues no nos preocupemos. Quiere decir que a lo mejor no evaluamos bien los tiempos y no evaluamos bien los costos. Es decir, no nos preocupemos por, por hacer metas, establecer metas que después nos sintamos obligados a cumplirlas. Hay veces que las cosas no se pueden, pero yo creo que a la sociedad mexicana hay que hablarle con la verdad. Y los ingenieros civiles tenemos esa propensión a hablar con la verdad, igual que los médicos, igual que los maestros. Y nuevamente, pues de mi parte, a mi amigo este, José Narro, muchas gracias por su aleccionadora participación. Creo que difícilmente, insisto, podríamos encontrar una gente con la visión que él tiene del país, que como ven no es una visión solamente política, sino una visión ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Robledo. Bueno, dos, tres puntos antes de terminar. Me comenta la licenciada Claudia Robles, que es la directora en el CAPIT, de que dice, existe la posibilidad de generar reuniones en el colegio. Y unir para ambientar, para analizar y fortalecer el plan de trabajo que el doctor Robles presentó para apoyar a la evolución de nuestro país. Le aviso que se llevan a cabo tanto en los 14 comités de trabajo como en unos comités especiales que estamos siendo actualmente para hacer nuestras propuestas a los candidatos. Por otro lado, yo no quería dejar pasar en las primeras láminas usted expuso. Tenemos que estar todos unidos. Si no participamos todos, el esfuerzo es inútil. Entonces se les invita a participar todos. La creencia de cada uno es respetada totalmente en el colegio, pero participemos. O sea, no puede ser que haya una apatía. Ayer hablaban que vamos a ser 90 millones de votantes el año que viene y pues que espera que participe el 50%. Dijo, no podemos admitir eso. O sea, creo que debemos invitar a toda la gente a que vote por quien quiera, pero que vote, que demuestre sus pensamientos y que estén activos en nuestro país. Otra de las cuestiones que habló fue los jóvenes. Los jóvenes son los más importantes en el colegio. Estamos muy preocupados. Estamos viendo el cambio generacional dentro del colegio, dentro de todas las instituciones, porque sí es muy necesario que los jóvenes participen. Es el futuro, ya estamos de pasada muchos y no están haciendo grandes cosas, entonces sí tenemos que estar viendo todo esto. Estamos llenos de diagnósticos, se mencionó, bueno, pues busquemos acciones concretas y para dichas acciones concretas están las propuestas que vamos a hacer y como la invitación que le hizo el doctor Arguín. El 32 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, que se va a llevar a cabo del 14 al 16 de noviembre. Ahí tenemos que ser. Ahorita que termine el señor de hablar, platicamos. Este, debemos ser propositivos como colegio para hacer. Se les invita el próximo lunes 16 de octubre. Vamos a tener una sesión ferrocarrilera. Se le comentaba, doctor, pues, que aquí vemos muchos temas de ingeniería. Será a cargo del licenciado del ingeniero Juan Carlos Miranda, que es uno de los ingenieros civiles más reconocidos en su conocimiento en el sector ferrocarrilero y es la gestión de la capacidad, clave de la eficiencia, el servicio y la seguridad de los ferrocarriles. El 26, 27, 28 tendremos la cuarta reunión regional en la ciudad de Tepic Nayarit con los temas de carreteras sostenibles. Seguridad Carretera y Obras Viales y el Canal Centenario, una obra que se está haciendo en el estado de Nayarit para incorporar nuevas hectáreas para el, los alimentos y la seguridad alimentaria. Y no nos queda más que darle un muy pequeño reconocimiento para este infinito trabajo que nos vino a presentar. El 39 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México otorga el presente reconocimiento al doctor José Narro Robles por la presentación de la conferencia El País que Yo He Vivido, durante la sesión denominada Diálogo con Ingenieros, realizada el 9 de octubre del 2023 en la sede de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles de México en esta ciudad. Muchísimas gracias. Y nos no seguimos presente. viendo por acá. Gracias, querido Jorge. No, gracias, mil gracias, secretario. gracias por la oportunidad.